Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos, feliz lunes. Yo soy Carlos Moreno y me encuentro acá con el oficial, el sargento Carlos Cornejo de Colorado, donde vamos a estar el día de hoy. En unos minutos nos van a ver en vivo, vamos a estar patrullando con él, hablando de varios temas de interés para la comunidad. Por ejemplo, los retenes policiales, ¿qué ocurren, existe o no? ¿Qué pasa? ¿Cómo son las cosas en la calle? Carlos, bienvenido acá a Mundo Now. Cuéntanos un poquito de lo que vamos a estar viendo en unos minutos. Muchas gracias. Pues vamos a estar patrullando, en mostrarles un poquito detrás de las escenas de una patrulla, cómo hacemos nuestro trabajo y a ver si hacemos algún otro contacto ahí para que ustedes vayan aprendiendo un poco y se puedan dar una idea de lo que es el trabajo de la policía y qué puedes esperar también cuando te pare un policía. Carlos, rapidito hablar un poco también, y me decías en el día de hoy que hemos estado grabando algún material para la comunidad, algo bien importante, y es que muchas veces la gente habla sobre el temor a los retenes policiales, y tú me decías que realmente los retenes, como la gente le tiene miedo, no existen. Sí, mira, normalmente los retenes que se hacen son para revisar de DUI. En la mayoría de los estados es de lo que es. Entonces, siempre va a haber una ruta alterna que tienes que poner atención. Los tienen que publicar antes de ponerlos. Tienen que publicarlo en varios lugares para notificar a la comunidad. Entonces, si estás pasando por eso, no estás obligado a pasar por ese retén. Puedes tomar otra ruta sin ningún problema. Y al final de cuentas, si no estás ebrio, no vas a tener muchos problemas entre los retenes. Bueno, ya saben, vamos a estar en vivo a través de Mundo Now. Vamos a tener toda la información allí, completamente en vivo. Vamos a estar patrullando las calles de acá en Colorado. Tienen que estar pendientes, va a ser a través de la página web de Mundo Now. Si quieren ver también el enlace, lo hemos dejado en este Facebook Live, donde estamos llevándoles a ustedes los detalles, dejándoles saber. Incluso ya estamos listos para ir entonces a patrullar. El sargento nos ha compartido información muy, muy valiosa el día de hoy. Preguntas que nos hacen frecuentemente ustedes a través de las redes sociales y a través de nuestra página van a ser contestadas. Carlos, ¿algo más que quieras decir? Estén atentos, espero que puedan aprender algo, y como siempre, cualquier pregunta, estamos a la orden. Así que ya saben, ya mismo vamos en vivo por Mundo Now, la página y el enlace está acá. Vamos a tener todos los detalles y ahí van a ver cómo vamos a ir patrullando en las calles, lo que ocurra. Ustedes lo van a ver en tiempo real. Si hay alguna parada, arresto, ustedes van a estar y van a ser testigos de lo que está ocurriendo en este momento. Yo soy Carlos Moreno, reportando desde Colorado. Gracias.